Buenas noches. Bienvenidos un día más. Estamos hoy aquí para conocer de nuevo nuestra capital, para conocer Santander, y en este caso lo vamos a hacer de la mano de José Antonio Gómez, gerente de la Sociedad de Vivienda y Suelo. Muy buenas noches, José Antonio, bienvenido. Buenas noches, Laura. Te tenemos aquí porque hoy toca hablar de vivienda y la verdad que tenemos un programa muy especial. Tenemos una novedad hoy. Muy importante porque se ha firmado un convenio entre el Ayuntamiento, en este caso ha sido la alcaldesa de Santander, y la Sociedad de Gestión de Infraestructuras Penitenciarias. Lo leo porque yo la conozco como SAIP de toda la vida, que es la sociedad que lleva todo el tema penitenciario, eh, no solamente en Santander, sino en toda España, es la que tiene todos los edificios, la que tiene todos los restos que quedan todavía en algunos sitios. Coméntanos, José Antonio, después de esta introducción, este convenio, eh, en qué consiste exactamente. Pues sí, efectivamente es una, una sociedad estatal que se dedica a gestionar todos los inmuebles que tiene penitenciarios por toda España. En el caso de Santander, ahí existía la antigua prisión provincial, que conocíamos todos como prisión provincial, y hoy son unos suelos, que están, son un aparcamiento que además hace unos años eh, construyó la Sociedad de Vivienda y Suelo, SVS, y sobre esos suelos es sobre los que se va a desarrollar un ámbito que ya estaba previsto en el plan del 97, en el plan general, y de ese ámbito van a surgir unas parcelas resultantes, algunas de ellas, lo dice así el convenio, serán para el Ayuntamiento de Santander. Y en concreto una, que es la que más nos interesa porque tiene que ver con nosotros, será la que se cederá a la Sociedad de Vivienda y Suelo para edificar un nuevo edificio en la calle alta de viviendas de protección oficial. Todo eso será, lógicamente, tras un transcurrir de una junta de compensación que se tiene que gestionar al ser un suelo urbano no consolidado, es necesaria una junta de compensación y por tanto, bueno, hemos dado el primer paso que es firmar este convenio y ahora tendrá la SIEP que eh, crear esa junta de compensación, aprobar un proyecto de compensación y a partir de ese momento ya el ayuntamiento será propietario de una de las parcelas y habrá que urbanizar y empezar a funcionar. Porque estamos viendo actualmente en imágenes la situación en la que está ahora. Este aparcamiento provisional que se hizo ya se hizo desde hace unos años. De hecho, este convenio pues, ha llevado el tiempo a desarrollarse. No sé si hemos tenido algún problema por el camino o simplemente son cuestiones administrativas que son muy complejas. Sí, bueno, la verdad es que no ha habido ningún inconveniente. Pero sí que es verdad que llevamos ya igual dos años con este convenio. Procedía de un convenio anterior que se firmó en el, en, entre, entre el Ministerio de Justicia y el entonces alcalde de Santander se firmó un convenio en el año 92, pero luego llegó el plan del 97, eh, que recogía también que había que desarrollar este área, todavía estaba la cárcel en pie, la cárcel se ha demolido mucho después, y tras demoler la cárcel es cuando se ha empezado a hablar de este convenio que ha culminado la semana pasada con la firma de la alcaldesa y de la sociedad estatal. Y es una situación un poco compleja, porque aparte de SIEP está también el ayuntamiento, también tenemos un propietario particular, tiene una parte de este terreno. Entonces, no sé qué tal han ido las negociaciones. ¿Ha habido bien acuerdo entre todos o ahí sí. hemos tenido un poco más de tira y afloja? No, bueno, lo, realmente este convenio solo entre las dos administraciones, entre ayuntamiento y eh, la sociedad estatal. Sí que es verdad que están informados los copropietarios, porque es una finca que queda al sureste de la, de la actuación, que son herederos, todos ellos, familias, eh, tanto en Madrid como en Santander, son mucha gente los que son herederos de esa pequeña finca que queda en una de las esquinas y que tendrán también, en el momento en que sí ponga en marcha la Junta de Compensación, que incorporarse o no a la Junta de Compensación. Quiero decir con esto que con, no, no ha habido ningún inconveniente, te que decir, ellos son conocedores ya de la actuación, lógicamente se les ha informado, además hay un estudio de detalle de la actuación que se aprobará próximamente en el próximo pleno municipal y se van dando pasos burocráticos de planeamiento pero vamos todo va en marcha bueno acabamos de ver las fotos de la alcaldesa de Santander en la que se firmaba este convenio y estamos viendo ahora la situación exacta creo que es una zona bastante conocida la mayoría de la gente circula por ella sabe exactamente dónde está pero para el que no la conozca y en la calle alta Vamos a centrarnos ya un poco en lo que toca Santander, esa parcela. ¿Qué es exactamente lo que se va a hacer con ella? Porque de nuevo vemos viviendas en la calle Alta, una nueva promoción de viviendas que sí. se va a poner en marcha. Sí, bueno, ya desde que se demolió la prisión provincial se sabía que había que desarrollar este ámbito tal y como lo prevé el plan general, ¿verdad? Lo que pasa es que, como sabíamos también, por otra parte, que iba a llevar un tiempo toda la gestión, el acuerdo, llegar a al convenio y demás, pues se decidió, creo que con muy buen criterio, hacer un parking provisional, que de momento está ahí en uso y que además tiene una gran demanda. Y, y bueno, y ahora lo que va a tocar es desarrollar, tal como dice el estudio de detalle, una serie de parcelas. Va a haber un parque central para uso y disfrute de todos los vecinos de esa zona de Santander, una zona muy densa de Santander. Y además el plan contempla que a futuro se pueda desarrollar incluso un parking subterráneo debajo de la zona verde, que va a ser la zona entre edificios. Con lo cual, bueno, esa es una potestad que, que contempla el convenio firmado y que ya veremos si a futuro se desarrolla o no. Pero a corto plazo, lo que sí que sabemos es que el ayuntamiento será propietario una vez que esté aprobado el proyecto de compensación de dos de las, tres, de las cuatro parcelas resultantes, y en esas dos parcelas, en una de ellas, eh, irán las viviendas de protección oficial, que serán las que la parcela que se cederá. A la sociedad de vivienda y la otra será una parcela dotacional para el ayuntamiento de Santander. ¿Parcela dotacional en qué consiste exactamente? Bueno, es una parcela que se reserva al ayuntamiento para a futuro desarrollar ahí el servicio dotacional público que el ayuntamiento considere en ese momento. Exactamente. Estamos hablando que la parcela, si no me equivoco, son 55 viviendas que va a desarrollar la Sociedad de Vivienda y Suelo. Sí. No habéis estado parados tampoco mientras se negociaba todo este convenio. No sé si podemos sí. adelantar ya algún detalle de cómo van a ser estas no, viviendas. No, en absoluto. De hecho, hablamos de 55 porque siempre, eh, sabiendo la edificabilidad que va a tener la parcela, dividimos entre 100 metros cuadrados construidos y rondarán los 55. Podrán ser luego 57, podrán ser 54. Dependerá del proyecto de arquitectos, que se sacará en su momento, lógicamente, cuando se haya cedido la parcela a la sociedad de vivienda y suelo. Hablamos siempre de 55, pero no hay que tomarlo como un número rígido, sino que luego a futuro, cuando se desarrolle el proyecto de las viviendas, sabremos exactamente cuántas viviendas son. Estamos hablando siempre de que el alquiler con opción a compra está siendo la figura estrella de la SVS. No sé si ya está decidido si estas viviendas van a salir en este régimen o se va a esperar a que se sí. saque para tomar una decisión un poco más prudente. Bueno, es una decisión que tiene que tomar en cualquier caso los consejeros en el Consejo de Administración de la Sociedad de Vivienda, con lo cual no podemos adelantar nada al respecto. Sí que es verdad, y lo hemos dicho más veces, que la figura del alquiler con opción a compra... Es, un, es muy interesante porque es obvio y a nadie se le oculta de que para la gente es más fácil comprar una vivienda, si va pagando una renta y el 80% lo está metiendo en una hucha. y por tanto vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para convencer a las entidades financieras de que esa es la figura estrella y de que de aquí en adelante todo lo que podemos hacer en alquiler conocida a compra pues se hará eh, siempre y cuando las entidades financieras tengan a bien prestarnos el dinero para, para financiar la promoción porque no siempre es fácil pero bueno estamos ahí en, en un lucha un tira y afloja con las entidades para convencerlas sí bueno siempre que contéis con su apoyo que normalmente estamos viendo sí. que sí conseguís convencerlas y la gente suele estar bastante satisfecha con este tipo de alquiler la verdad que va a quedar una zona con ese parque que se quiere construir un nuevo pulmón verde en Santander no sé qué expectativas tenemos de cara al futuro de cómo vaya a quedar todo ese entorno sí la verdad es que bueno, es una zona como he dicho muy densa de Santander eh, muy bien conectada además con la calle Castilla, porque es justo donde desemboca el ascensor que recientemente, hace unos años y medio, así se, se inauguró. Y por tanto, tiene una conexión maravillosa con el sur de la ciudad, con Castilla Armida, pero también si te vas hacia el norte, enseguida te dejas caer y estás en la Alameda de Oviedo, ¿verdad? Con lo cual es una zona... Mmm, privilegiada de la ciudad, pero también muy densa y por tanto yo creo que un parque, con todo lo que eso conlleva de esparcimiento, de zona pública, de, de que todo el mundo pueda usar, pues la verdad es que será de agradecer, claro. Aunque es un poco pronto para decirlo, ya sabemos siempre que hay que tomarlo con cautela, ¿tenemos algún horizonte temporal para poder ver obras en esta zona? Pues la verdad es que estamos un poco en manos de lo que la sociedad estatal ahora agilice todos los trámites. Por supuesto que va a contar con todo el apoyo de la Sociedad de Vivienda y del Ayuntamiento de Santander, para que todo ese trámite de aprobación de lo que es un proyecto de compensación y de que se ponga de acuerdo con esos vecinos de, ese, de esa pequeña finca que se veía verde en la esquina, eh, se pongan de acuerdo, desarrollen la junta de compensación y cuanto antes culmine en un proyecto de compensación aprobado. Por nosotros no va a quedar empujar todo lo que se pueda a este proyecto de compensación, pero siempre como meros espectadores y, y ayudando en lo posible. Bueno, la verdad que un proyecto muy llamativo, un proyecto esperado con ansias por todos los vecinos y yo creo que por todos los santanderinos, pero no el único que vamos a tener en la calle alta. Nos trasladamos ya hasta la parcela de Tabacalera frente al, Ayuntami Ay, perdón, frente al Parlamento de Cantabria, porque comentábamos en el último programa que estábamos pendientes de esa modificación del proyecto de la parcela. Con la anulación del plan general y todas las consecuencias, pues había habido, eran necesarios retoques. No sé qué nos puedes adelantar, José Antonio. ¿Cómo estamos en este momento? Bueno, se han dado grandes pasos desde la última vez que hablamos de esto, porque ya la CROTU, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, ya aprobó esa modificación puntual, con lo cual el planeamiento ya permite realizar este edificio que teníamos ahí previsto hace ya mucho tiempo, antes de que desgraciadamente se, se cayera el plan anterior. Y por tanto, ahora sí que podemos decir que vamos a desarrollar ya este proyecto. Estamos simplemente a esperas de que nos den retocado el proyecto, porque al, al anclarse ahora en el plan del 97 ha surgido unas pequeñas diferencias con lo que era el proyecto en el plan del 2012, pero lo cierto es que básicamente es el mismo, que las viviendas son básicamente las mismas, ya se sorteó, ya tiene adjudicatarios todas esas viviendas y, por tanto, estamos ahora espera de que durante este mes de marzo nos traigan el proyecto definitivo para meterlo en el Ayuntamiento de Santander y obtener la correspondiente licencia y para meterlo también en la Dirección General de Vivienda y obtener la correspondiente calificación provisional de viviendas de protección oficial. No sé si nos puedes adelantar al final, ¿había habido alguna modificación en el número de viviendas que se podían construir o sí. alguna pequeña modificación en este sentido? Porque sí. nos decías que no era mucho lo que sí. era necesario cambiar. Eran 70, ahora van a ser 66, se ha mermado en cuatro viviendas debido al cómputo, a la, fórmula, a la forma de computar el plan, de el plan general que tenemos actualmente, pero bueno, eran viviendas en alquiler las que se han suprimido, las cuatro viviendas. Y tampoco van a tener una mayor repercusión. Muy bien, la verdad que una calle alta que va a quedar espectacular. Estamos viendo. Lástima van a perder ese parking en superficie que también es muy demandado, sí. es muy utilizado y sí. podemos dar fe. Pero la verdad, creo que se va a ganar. Desde sí, luego, además. Entorno... El edificio, perdóname. Eh, más allá de que va a ser un edificio potentísimo arquitectónicamente, muy orientado al sur, es decir, muy mirando hacia el Parlamento va a tener un parque también importante entre el edificio y la calle alta, porque el edificio no va directamente en la calle alta, sino que va un poco retranqueado como hacia el norte, de tal manera que delante tendrá un parque importante, eh, casi me atrevería a decir, del mismo tamaño del que hemos hablado en la zona de la prisión provincial, y yo creo que eso al Parlamento le va a dar una amplitud importante hacia, hacia el norte, y luego cuando el gobierno regional le meta mano a lo que es el convento de las Clarisas, que hay que recordar que es el edificio religioso más antiguo que tenemos en nuestra ciudad, pues también toda esta zona va a ganar muchísimo, porque va a ser entre lo que va a ser el convento de Clarisas, nuestro edificio de viviendas de protección y este parque, como digo, mirando al sur del edificio nuestro, en una zona realmente va a ganar muchísimo, claro. Eh, unas viviendas, unas zonas verdes junto a las viviendas que de lo que hemos podido ver en otras promociones y en otros sectores de la ciudad ayuda mucho a dar sí. una vista totalmente distinta. Además, si no me equivoco, este edificio por la altura va a tener unas vistas de la ciudad muy bonitas, no sé si tanto como las del, de General Dávila, porque son espectaculares ya en esa, eh, toda la zona de la bahía que se puede ver pero va a tener unas vistas muy buenas también sí, de Santander. Sí, no tanto. La, eh, General Dávila no tiene competencia porque la verdad es que en esa atalaya en la que está... Sí, hemos estado ah, allí y la verdad allí, que... En las terrazas, aquellas, aquellos es espectacular. Y de hecho cuando vas por la bahía yo siempre me fijo y ves el edificio nuestro, además con ese color verde que, que llama mucho la atención, eso no tiene competencia. Pero sí que es verdad que la parte alta de este edificio en la calle alta, en lo que es Tabacalera, lo que llamamos Clarisas, va a pasar por encima. Mm del Parlamento de Cantabria y por tanto algo de Bahía se verá hasta que no tengamos en marcha la construcción, pues lógicamente no se va a plasmar o no lo vamos a ver, pero confiamos en que sí que pueda sobrepasar el edificio del antiguo Hospital de San Rafael, hoy Parlamento de Cantabria, y ver el sur, la orientación en cualquier caso, tenga más vistas o menos vistas, todo el edificio está muy pensado mirando al sur y por tanto va a tener una claridad y una luz espectacular. Bueno, seguimos en el centro de Santander, en este caso nos bajamos ya desde Tabacalera hasta justo el ayuntamiento, porque ahí tenemos otra de las actuaciones que va a hacer la Sociedad de Vivienda y Suelo, y en este caso no son viviendas, estamos hablando de ese solar en la calle de La Paz que se va a urbanizar y se va a construir un nuevo edificio. El último programa de SBS estuvo yo aquí, César Díaz, el concejal de urbanismo, nos estuvo contando un poco, pero también tenemos novedades en ese sentido, porque ya se han presentado las ofertas de las empresas a la construcción. Coméntanos un poco en qué sí. situación está el proceso actualmente. Pues sí, efectivamente, la semana pasada, el lunes de la semana pasada, fue el plazo límite ya para presentar ofertas y fueron 10 empresas las que han, se han postulado a construir este edificio. Eh, ya se abrió el sobre 1 también la semana pasada, el sobre administrativo, y estamos ahora mismo en la fase de que los técnicos de la sociedad de vivienda empiecen a evaluar técnicamente las 10 ofertas para valorarlas, puntuarlas y darles la puntuación que cada una de ellas obtenga. Con lo cual, yo confío en que de aquí a un mes largo podamos tener ya cuál de estas 10 empresas va a ser la que nos va a construir un edificio que nos encomendó el Ayuntamiento de Santander. Aquí vemos el solar. Eh, donde se va. Es un solar pequeñito, la verdad es que es un edificio que va a ser muy interesante en un solar pequeño, propiedad del ayuntamiento, medianero, ahí lo estamos viendo con esa pared que está color naranja, y que va a tener dos sótanos, va a ser un edificio muy volcado a la ciudadanía. A, a los, eh, a los vecinos de Santander, porque van a tener ahí, yo creo, centralizado muchísimos de los servicios que hoy están un poco dispersos en las diferentes dependencias. ¿no? Eso lo tendrá que decidir el ayuntamiento, pero el edificio como tal eh, va a tener una singularidad y que va a ser el primer edificio que catalogamos como de, eh, de consumo energético casi cero. Eso es una exigencia de la directiva europea para todos los edificios públicos antes de que finalice el 2018, todos tendrán que ser de consumo energético casi cero, que viene a resumirse como que eh, el, la, el consumo de energía que tendrá el edificio es el mismo que el propio edificio va a producir, con lo cual al final no va a demandar energía. Es una directiva europea muy interesante que además para las viviendas que a futuro se realicen en cualquier sitio de Europa, dentro de dos años, para el 2020, es otra exigencia. ¿no? Todos los edificios que hasta ahora se calificaban en calificación energética A, B, C, D, E y F, pues eh, van a tener ese escalón superior incluso a la A, que es de un edificio de consumo energético casi nulo. Lo hemos visto también con el tema de luminarias, eh, los beneficios que tienen esta clase de ahorro energético para el Ayuntamiento de Santander, que aunque en el momento puedan suponer una mayor inversión, luego en realidad sí que compensa no solo es un beneficio económico hay que pensar que tenemos que concienciarnos todos aunque a mucha gente le suena como muy lejano en el tiempo y tal de que cada vez tenemos que intentar demandar menos energía eléctrica en este caso no porque eso va a suponer tener que generar menos energía y por tanto las emisiones de co2 a la atmósfera serán menores bueno, comentabas que ahora tienen que valorarlo los técnicos. La verdad que es una parte de este proceso que nunca solemos comentar porque a veces es un poco administrativo mm. y no sé la gente hasta qué punto puede conocerlo, pero ¿nos puedes explicar cómo funciona todo este proceso de la parte técnica, de esta parte ahora de elección de las ofertas? Sí, claro. Mira, en el pliego que, que se publica, lógicamente, y que todo el mundo tiene a su disposición, ahí se lee que hay 100 puntos, que son los que se van a dar, de los cuales 49 puntos corresponden a una parte más técnica o subjetiva, que es la que los técnicos tienen que valorar durante estos días. Cogerán cada oferta, verán cuáles son los medios que cada oferta pone a disposición para construir el edificio, tanto personales como materiales, cómo se ha estudiado cada empresa licitadora el proceso de construcción del edificio. Hay que pensar que es un edificio que al estar medianero, con uno ya muy antiguo, de más de 100 años en Santander, pues hay que tener todas las eh, medidas, hay que tomar todas las medidas de precaución se requieran y por tanto no es como hacer un edificio en mitad de un descampado donde nadie te estorba, donde simplemente haces tu excavación, levantas tus, tus plantas de sótano y luego hacia arriba. ¿no? Aquí hay que ir con mucho más eh, cuidado, hay que hacer una pantalla de micropilotes perimetral que va a contener el suelo de esas dos plantas sótano, pero además siempre teniendo en cuenta o mirando con un ojo que vas a tener un edificio muy antiguo al lado. Del cual pues, hay que responsabilizarse y hay que tener sumo cuidado. Con lo cual, los técnicos lo que hacen es valorar todos estos aspectos que se presentan en el sobre 2, que es el que ahora mismo se, se va a abrir para empezar a evaluar, y tienen por delante pues aproximadamente un mes para darnos la puntuación de esos 49 puntos que se leerán públicamente el día que se abra el sobre 3, que es la oferta económica, y que supone 51 puntos. De tal manera que ese día uno da los puntos o lee los puntos del acta técnica. Se abre el sobre 3, con lo cual todo el mundo sabe la valoración del sobre 3 y automáticamente habrá una empresa que será la mejor posicionada porque habrá tenido la mayor cantidad de puntos posibles respecto de esos 100 P que hay. Pero no, son fases exclusivas, ¿verdad? Todas las empresas pueden llegar hasta la apertura del sobre 3. Sí, sí, sí. no, hay ninguna fase exclusiva. Todas van a llegar hasta el sobre 3. Eh, si hubiera habido alguna que no, hubiera podido llegar técnicamente, se si hubiera visto ya en la apertura del sobre 1, pero en principio se van a valorar técnicamente las 10 empresas de las cuales dos son UTES, uniones de, temporales de, de varias empresas, y se van a valorar técnicamente las 10 las empresas. Y ninguna eh, va a quedar fuera por el hecho de puntuación técnica y llegarán, yo creo, a la económica. Comentabas la importancia de la seguridad en esta obra, porque está pegada a otro edificio, son edificios como son céntricos muy antiguos, pero también tiene otra parte muy especial que es esa muralla medieval que se ha encontrado uh -huh. y que va a ser necesario trasladar y luego sí. se va a querer recolocar en la misma zona. Eso es así, así está previsto en el proyecto, así nos lo aprobó también Cultura y por tanto es la cimentación, son dos hiladas de piedra de unos 80 centímetros en total entre las dos hiladas y más que la muralla eran, por lo que nos han dicho los arqueólogos que han hecho el estudio, eh, era la base, la sustentación de lo que fue la muralla. La muralla, entienden los arqueólogos, que cuando se hizo el edificio antiguo, que se demolió ya hace más de 10 años, eh, esa muralla al construir ese edificio desapareció y solo quedó enterrado, a cosa de aproximadamente metro y medio de profundidad, estas dos hiladas de piedra. Entonces el proyecto contempla que mientras se haga la excavación se va a tomar perfectamente referencia de dónde están esas dos hiladas de piedra, que dicho sea de paso ya se localizaron en las catas arqueológicas que ya se han realizado por parte de la Sociedad de Vivienda y que así se presentó a Cultura. Se van a transportar y a, y a almacenar provisionalmente y cuando se hayan levantado las dos plantas de sótano se volverán a colocar esas dos hiladas de piedra exactamente en el mismo lugar en el que actualmente están enterradas. De manera que cualquier persona que visite la planta menos uno que es una planta pública del edificio nuevo que hagamos podrá ver físicamente a una altura de aproximadamente un metro ochenta que es como va a quedar respecto de, de, la, de la cota del suelo de la menos uno pues podrán visitar dos hiladas de piedra de lo que fue la cimentación de la muralla medieval de Santander. Continuando un poco ese recorrido con la muralla medieval de la Plaza Porticada, que es donde está ese centro de interpretación que también hemos visitado. Efectivamente. Bueno, y hoy nos despedimos porque también tenemos novedades sobre esas 120 viviendas que se van a construir en San Román. Coméntanos, José Antonio, porque de nuevo hemos sí. avanzado en este proyecto. Sí, ya nos han entregado los arquitectos el proyecto básico. Ese proyecto básico ya le hemos metido el día 28 de febrero en el Ayuntamiento de Santander, en espera de la licencia del proyecto básico. Y también se ha metido, recientemente, esta misma semana, se ha metido en la Dirección General de Vivienda para obtener eh, la calificación provisional de viviendas de protección oficial. Hay que decir que son 120 viviendas, de las cuales, en este caso, un portal serán viviendas libres que no se pueden calificar y el resto, las otras 100 viviendas, serán viviendas de protección oficial. Esas 100 viviendas de protección oficial, además, van a ser en alquiler todas, en alquiler con opción a compra lo cual va a, ser un, va a ser la primera promoción que hagamos en la que un porcentaje enorme de la promoción ya nace como vivienda de protección en alquiler a 10 años con opción a compra. Eh, hemos hecho un esfuerzo muy importante en ese sentido. Esto se llevará a un Consejo de Administración el mes que viene, en abril, y ahí el Consejo de Administración aprobará, por eso todavía no podemos tampoco dar cuenta de ello, qué precios van a tener estas viviendas, porque son unas viviendas que tendremos que sortear pasado el verano. Y va a ser una promoción muy importante. Va a estar en un sitio además estratégico. De, hablamos de San Román, pero todo el mundo que salga de Santander por la S20, justo antes de entrar en el túnel de la Albericia, a mano derecha, va a ver todo el frente eh, este de este edificio. La verdad es que tenemos mucha esperanza puesta en él, igual que en su día cuando hicimos el de colores o el de los números, como llaman, se ve perfectamente cuando uno entra en Santander y antes de incorporarte al túnel, a mano derecha, pues aquí la gente que salga de Santander y antes de meterse al túnel también a mano derecha, va a ver un nuevo edificio que serán estas 120 viviendas. ¿Este va a tener también parque, una zona verde, una zona jardinada en los edificios? Sí, sí, sí. no tan grande quizás como la otra, porque. La otra era una forma C y tenía por una zona verde o central. Esta no, porque es un, la parcela es más pequeña y por tanto el edificio está cerrado, pero sí que el interior del edificio, para los propios 120 usuarios del edificio, sí que va a tener una zona verde, quizá más íntima, porque va a estar menos a la calle, pero sí que va a tener un patio central verde interesante. Comentaba, sorteo de viviendas después del verano. Sí que iremos informando, iremos avanzando ya cuando se acerque esa fecha para que todo el mundo lo tenga claro y se pueda inscribir. ¿Podremos ver las obras durante este 2018 que se inician o va a ser muy precipitado? Aunque bueno, nunca os guste mojaros mucho. Sí, a mí no me gusta mojarme, pero me voy a mojar. Yo sí quisiera que la obra estuviera adjudicada antes de que acabara este 2018 y, por tanto, si está adjudicada, vamos a hacer todo lo posible para que la empresa constructora, antes de que acabe el año, Empiece allí la obra. Claro, va a ser una obra para 120 viviendas que va a tener un plazo importante. Eh, imagino que rondarán los dos años, no sé, habrá que ver. Pero, pero sí, que, sí que queremos que las obras empiecen en el 2018. Es decir, que vamos a por todas, vamos a dar la a mayor todas. rapidez de a los plazos para poder acelerarlas. Sí, sobre todo porque si sorteamos esto, que lo vamos a sortear, como te digo, este mismo año, sí que queremos que la gente enseguida vea, yo recuerdo la ilusión cuando me compré mi vivienda, de verla crecer y visitabas la obra los fines de semana cuando nadie te molestaba, <laughs> y veía, pues mira, han hecho un forjado más, ya han subido los pilares de la tercera, y entonces eso a la gente le gusta, yo lo sí, entiendo, es ilusiona mucho ver crecer lo que va a ser tu casa, y por tanto queremos que empiece cuanto antes. Bueno, José Antonio, con este tema nos despedimos. La verdad que ha sido un programa muy intenso porque tenemos novedades, yo creo, en todas las actuaciones que estáis realizando ahora mismo. Muy bien, Laura. Muchas gracias por estar aquí con nosotros una semana más y esperamos contar contigo de nuevo el mes que viene para conocer más de la actividad de la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander. Y muchas gracias a todos ustedes también por seguirnos una noche más. Les recordamos que aunque no volvamos hasta el mes que viene con la Sociedad de Vivienda y Suelo, sí que la próxima semana tendremos un nuevo programa, como todos los martes a las 10 de la noche, para conocer Santander. Para conocer nuestra capital. Así que sin más, les deseamos que pasen una buena noche y nos despedimos hasta la semana que viene.